es una experiencia bonita porque estamos aprendiendo a utilizar la tecnología de la información y comunicación, pero sobre todo también jóvenes aprendiendo a aprender cada uno de nosotros. Estamos poniendo mucho en práctica la lectura, nos estamos concentrando un poquito más en lo que estamos haciendo, y no me van a dejar mentir, quien verdaderamente se dispone a estudiar, está comprendiendo autogestivamente, personalmente. Y ha hecho algunas reflexiones de que le está tomando el sabor a la educación a distancia. Esto es educación a distancia, jóvenes. Y estamos trabajando en un modelo que ya tiene muchos años el trabajo a distancia, que posteriormente voy a darles una pequeña plática de lo que es la educación a distancia, desde sus orígenes hasta lo que llevamos hasta nuestros momentos. La educación a distancia no nace hace 20, 30 años, nace desde hace ya muchísimos, muchísimos años. Pero bueno, es interesante conocer todo esto, jóvenes. Pues bienvenido nuevamente y desde luego, con las palabras que siempre les he comentado, actitud, trabajo, esfuerzo, aprendizaje continuo, armonía y sobre todo una buena convivencia. Su maestro Saúl Gómez Hernández, quien está con ustedes. Y estas son las reglas de la sesión. Solo con correo institucional, como reiteradamente se les ha mencionado, micrófonos apagados. Solo activar el micrófono cuando ustedes vayan a realizar alguna participación. Mucho respeto con sus compañeros, con su servidor, de igual forma de aquí hacia allá. Una participación concreta, participación positiva. Atentos al aprendizaje. Eso es muy importante, jóvenes, que estemos muy atentos, que estemos estudiando conscientemente. Debemos de llegar a un proceso de autoaprendizaje y un proceso donde nosotros tengamos una buena conciencia de lo que estamos aprendiendo. Pero sobre todo, no solamente aprender por aprender, poner en práctica y lo que estamos aprendiendo, ponerlo a disposición de las demás personas, es decir, ayudar a las personas. El aprendizaje es crear unas actitudes positivas para ser mejores ciudadanos jóvenes. Les encargo realizar apuntes desde este momento, su libreta y sus apuntes, por favor, es muy importante lo que vayan captando ustedes en su propia persona. Capten, apunten, por favor, eso es una forma de aprender, tener una memoria secundaria a través de su libreta, el cual les va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a poder recordar lo que en su momento estuvimos captando y en nuestra memoria secundaria, así se le llama memoria secundaria, podemos ir escribiendo y cuando se requiera ir recurrir a lo que viene siendo su libreta. Bien, pues bienvenido nuevamente y nuestro aprendizaje esperado del día de hoy, jóvenes, algo bien importante que tenemos que aprender, reconocer, escuchen bien, reconocer la importancia de las técnicas como sistema o de la técnica como sistema, clases y sus elementos comunes que intervienen en un proceso. Es importante, jóvenes, y ya lo hemos visto, que es la técnica, el saber hacer las cosas, cómo ejecutamos las cosas. Todos tenemos técnicas, jóvenes, hasta para aprender tenemos técnicas para hacer las cosas, para caminar, para hablar, tenemos técnicas para encender la lavadora, para encender nuestra computadora, para trabajar en línea como lo estamos haciendo sincrónicamente, sincronizados de un lugar a otro. Yo no estoy en el mismo espacio que están ustedes, pero me están escuchando, interactuamos a través de la voz, interactuamos a través de la imagen. Este es un proceso técnico, jóvenes, que si no tuviéramos información, no tuviéramos el conocimiento, no lo estuviéramos haciendo. Las personas que arreglan vehículos tienen técnica, jóvenes, saben hacer las cosas. No cualquiera se pone a arreglar un vehículo, armar
un avión, un tren, un barco. Todo es con técnica, jóvenes. Al paso del tiempo, al paso del tiempo, las personas han hecho estudios y han realizado procesos para que en su momento se apliquen y se ponen a disposición de las personas. Entonces, jóvenes, hay que reconocer esa importancia, cómo desde nuestros antepasados, ellos vinieron realizando procesos, desde la primera comunicación que se tuvo, las escrituras en las piedras, cómo en su momento los jeroglíficos que utilizaron los egipcios, cómo la comunicación vino avanzando, cómo se trasladaban en caballos, en carretas, y cómo hoy la técnica vino a superarse a través de este pequeño artefacto. Lo que hacían nuestros antepasados en su momento, hoy lo tenemos todo concentrado en un aparato, en su computadora. Podemos comunicarnos en el mismo tiempo a diferentes países. En cuestiones de segundos o menos segundos se puede realizar una comunicación. Eso es la técnica, jóvenes. Y tenemos que entender la técnica como un sistema, como un parte de todo. Y vamos a trabajar eso. La actividad 5, la técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes. Retoma un poquito de lo que ya en su momento se trabajó en actividades anteriores. Si ustedes recuerdan, esta persona que patea el balón tiene técnica. Hoy que se está llevando a cabo ya las finales y que perdió el Cruz Azul el día de ayer, pues no aplicaron la técnica que deberían de haber aplicado. Las personas aplican técnica para alcanzar un resultado, como lo dice aquí. Técnica es el conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado. Ayer se obtuvo un resultado. Cuando se construye y se termina una casa, hay un resultado. ¿Se hizo con qué? Con técnica. Con técnica. Una persona que está tocando una melodía, una canción, pero una melodía, una pieza en un violín, lo hace con técnica. Quien no sabe tocar un violín y agarra un violín, definitivamente no va a saber qué hacer, porque no tiene la técnica para hacerlo. Una persona que quiere esculpir en una piedra, lo tiene que hacer con técnica, no nada más dar martillazos. Entonces, la técnica es saber hacer las cosas, jóvenes. Y hay que recordar que es un conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones. Procedimientos es una serie de pasos, 1, 2, 3, 4, 5, o cómo hacer las cosas, muévele así, dale vueltas, gírale a 45 grados. Esa es parte de la técnica, jóvenes. La técnica se aplica aquí en China y en muchísimas partes del mundo, jóvenes, ustedes aplican técnica, sus zapatos están hechos con técnica, su ropa está hecha con técnica, todo tiene técnica en esta vida, jóvenes. Quien en su momento inventó la luz eléctrica, tuvo técnica, jóvenes, el foco, la televisión. Pero para eso fueron muchos estudios que realizar, jóvenes, y nosotros estamos disfrutando de todo eso, que ni siquiera nos damos color. ¿Cómo se diseñaron? ¿Cómo se inventaron? Pero estamos, a través de la ciencia, a través de la técnica, estamos disfrutando todos los artefactos, jóvenes, que se han inventado en este mundo, su computadora, el micrófono, su celular. Gozamos de lo que tenemos, pero no nos damos cuenta cuánto sufrieron para diseñar esos artefactos. Bien, entonces, jóvenes, la técnica es saber hacer las cosas y es un conjunto de procesos. Procesos son procedimientos, la forma de cómo se hacen las cosas, ¿sale? Muy bien. Sistema, tenemos que comprenderlo. Aquí les comento rápidamente, tenemos unos engranes,
el cual todos funcionan a su ritmo, todos funcionan a su ritmo. Y en su momento, jóvenes, cuando deja de funcionar uno, lógicamente que deja de funcionar lo demás. Esa es parte de un sistema, jóvenes. El cuerpo humano está compuesto por todos los órganos que en su momento nosotros conocemos: el hígado, el corazón, la tráquea, los bronquios, la faringe, todo esto, los pulmones dejan de funcionar, entonces el sistema se arruina, el sistema deja de funcionar. Ya no va a funcionar correctamente, quizá en su momento vivas, pero incorrectamente, viviendo con un solo pulmón, con tu corazón, si en su momento se hizo grande, pues vas a tener complicaciones. Entonces, jóvenes, el sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes, pueden ser material o conceptual. Aquí estamos visualizando cómo esta persona tiene sus órganos. Y si en su momento falla alguno de los más importantes, lógicamente, esta persona ya no va a vivir. Si nosotros utilizamos algún artefacto, yo tengo aquí una cámara, si deja de funcionar las baterías, en su momento, lógicamente ya no va a funcionar lo demás. Si deja de funcionar el display, no voy a visualizar y no voy a poder tomar fotografías. Esto es un sistemita, jóvenes. El control de televisión, el control de un aire acondicionado, su propio celular. Si deja de funcionar el display, deja de funcionar la batería, de igual forma. Eso es un sistema, jóvenes. Un sistema técnico, jóvenes, ahora sí nos vamos a meter un poquito más a lo que es sistema técnico, es la aplicación de unas técnicas orientadas a la transformación de objetos para conseguir un resultado, jóvenes. Volvemos un poquito hacia atrás. ¿Qué resultado? Le voy a preguntar a alguno de ustedes, a Víctor Antonio. Víctor, abre tu micrófono, por favor. Buenos días. ¿Qué resultado, Víctor, se desea obtener este señor pateando un balón? ¿Qué es lo que buscan los futbolistas? Meter un gol o hacer una jugada. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Meter un gol. Tú mismo, Víctor, ¿qué resultado esta niña desea obtener con técnica? Aprenderse una canción y aprenderse las demás canciones para estar en una orquesta. Para hacer una orquesta, o mejor dicho, interpretar bien una melodía, podría ser. Gracias. Apaga tu micrófono, por favor, y vamos a ir con Luis Joaquín. ¿Sí me escuchas, Luis? Abre tu micrófono, por favor, Luis. Leonardo, tu micrófono, por favor. Hay que estar atentos, por favor, para que presionen y activen el micrófono. Leonardo, Israel. Adelante, te escucho. Vamos con Milagros. Milagros, Jocelyn. Tu micrófono, por favor. Milagros. Dame otro ejemplo, por favor. Otro ejemplo de un sistema técnico. Voltea a tu casa, a tu alrededor, y dime qué artefacto puede ser un sistema técnico. La computadora. La computadora, la computadora. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Mira, y a todos los demás, la técnica como un sistema interviene en personas, artefactos, materiales y energía.
Tú dices que la computadora es un artefacto. Sí. ¿Tiene materiales? Sí. ¿Tiene energía? Sí. ¿Hay una persona que la mueve? Sí. Esto es parte de un sistema técnico. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Los demás compañeros, por favor, les pido, ahorita voy a empezar a preguntar, en su casa, volteen, por favor, y elijan algún artefacto. Rápidamente. Vamos con Alan. Alan Esaú Ramos. Buenos días, profe. Un ejemplo, por favor, de un artefacto que tengas en casa. El televisor. Televisor. Conforme estos elementos que tenemos aquí, descríbeme, por favor, la técnica como un sistema. Tiene energía, materiales y nada más tiene energía y materiales. Es un artefacto, sí. ¿Y qué más? ¿Quién mueve el artefacto? La Las persona, ¿verdad? personas. Muy bien. Cierra tu micrófono, por favor. Continuamos. Ojo, ejemplo de un sistema técnico. Dice aquí, una lavadora automática doméstica es un artefacto. La ropa sucia, el agua, el jabón y la energía eléctrica son necesarios para que la lavadora funcione, pero se requiere de alguien que ponga en marcha la máquina, introduzca la ropa y el detergente y seleccione el programa de funcionamiento para que el conjunto funcione realmente como un sistema técnico. Vamos a analizar este esquema. Iniciamos por la lavadora. ¿Es un artefacto? Sí. Quiero escucharlos. Sí. Sí. Es sí. Sí, maestro. ¿Tiene elementos? ¿Tiene materiales? Sí, Sí. Muy bien. ¿Tiene energía? Sí. Y Sí. hubo un resultado. ¿Cuál es el resultado? Ropa limpia. Ropa limpia. Muy Ropa bien. limpia. Apaguen el micrófono, por favor. Es decir, hubo una transformación aquí de una ropa sucia a una ropa nueva, pero se necesitó estos elementos: agua, la propia ropa sucia, el jabón, la energía, para obtener un resultado. ¿Se comprende? Muy bien. Que se nos quede bien grabado la fórmula de un sistema técnico, jóvenes. Vuelvo a poner el ejemplo. Lavadora de ropa. Sistema técnico es igual a un artefacto, que es la lavadora. Materiales, ropa sucia, detergente, agua, jabón. Más electricidad, más persona. Fíjense qué tan fácil es comprender la fórmula de un sistema técnico. Que quede bien grabado. Un sistema técnico es igual a un artefacto, materiales, energía, más usuario. ¿Cómo se relaciona todo con todo ahí? A ver, la lavadora. Sin ropa y jabón, sigue siendo lavadora, pero no hace su función. La lavadora sin energía no va a funcionar. La lavadora con energía y sin ropa no va a hacer su función. La lavadora sin una persona no va a funcionar.
Fíjense qué tan interesante es conocer todo esto, jóvenes. El sistema técnico. Y esto es la conformación de un sistema técnico, jóvenes. Un sistema técnico es saber hacer las cosas. Sus mamás manejan la lavadora a la perfección. Ellas son expertas en manejar este sistema técnico. Y muchas veces ignoramos esta parte de que todos podemos manejar sistemas técnicos, pero no los conocemos de nombre. Ustedes al momento de manejar su televisor, manejar su DVD, manejar su aire acondicionado, su ventilador, manejar su propio celular, están manejando un sistema técnico, jóvenes, que es un artefacto que tiene materiales, que tiene energía. Y sobre todo, la persona que lo maneja. Muy bien. Areli Hinojosa, abra su micrófono. ¿Sí se encuentra Areli? Aquí está nuestro. Muy bien, Areli. Areli, conforme esta fórmula, por favor, dame un ejemplo de casa, que no sea un celular, que no sea una computadora, ni una lavadora. Otra cosa. Microondas. Un microondas. Muy bien. Dame el ejemplo. En este esquema dice lavadora de ropa. Ahí pone microondas. Y veme narrando conforme a la fórmula. Un microondas arranca a base de energía. Ajá, a ver, vamos por partes. Le ponemos en la parte de arriba, en vez de lavado de ropa, le ponemos microondas. Y vámonos a la fórmula. Sistema técnico es igual a microondas. Es el artefacto. Más materiales, es la comida. Más energía. Más la persona. Y eso es un sistema técnico. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Jóvenes, los demás, por favor, en su mente vayan haciendo esta fórmula y vayan anotando, por favor. Me gusta que vayan haciendo anotaciones. Lo más importante, por favor, lo que vayan captando. No me, por lo general no me gusta a mí estar dictando. Me gusta que capten, que ustedes personalmente anoten lo que tengan que anotar para que se les vaya quedando en su mente. Vayan aprendiendo. Continuamos rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando. Un sistema técnico está compuesto de entidades físicas y de agentes humanos cuya función es transformar algún tipo de cosas para obtener determinados resultados. Les pongo como ejemplo aquí el árbol. Es igual al papel. A ver, jóvenes, vamos dando lectura al texto. Y les pongo como ejemplo el árbol al papel y el petróleo a la gasolina. A ver, tenemos que comprender ese texto. Fíjense nada más. Un sistema técnico está compuesto de entidades físicas y de agentes humanos. ¿Cuáles son las entidades físicas? El árbol. En este caso, el petróleo son agentes físicos, la gasolina, el papel, y de agentes humanos, las personas, cuya función es transformar algún tipo de cosas. Hay una palabra bien importante aquí que dice cuya función es transformar algún tipo de cosas para obtener determinados resultados. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Cuya función es transformar. ¿Qué estamos transformando con el árbol? ¿Qué estamos transformando, jóvenes? Papel. ¿Qué estamos transformando con el petróleo? Gasolina. Gasolina. Entonces, lo que dice aquí, un sistema técnico está compuesto de entidades físicas. ¿Cuáles son las entidades físicas? El árbol,
la gasolina, el petróleo y de agentes humanos, cuya función es transformar algún tipo de cosas. ¿Estamos transformando aquí? Sí. Sí estamos transformando. Otro ejemplo. El proceso de tortillas de harina en 7 pasos. Este es un proceso, jóvenes. Desde amasar, cortar, bolear, reposar, prensar, cocer, enfriar. Y se ocupan máquinas. Analicemos, por favor, la fórmula. Para realizar el proceso de tortillas, ¿se requiere un artefacto? Sí. ¿Materiales? Sí. ¿Personas? Sí. ¿Luz eléctrica o electricidad? Sí. Este es un sistema técnico. Y aquí ya viene un proceso. Y este es un sistema técnico, jóvenes. Un sistema técnico. ¿Se entiende? Porque esto es parte de todo, jóvenes. Si en sus 7 pasos se omiten 2 o 3, lógicamente que el sistema no va a ver un resultado, no va a haber una transformación. Por eso son los 7 pasos para producir una tortilla de harina. Y esta es una técnica. Esta es una técnica para producir este elemento, para producir este resultado. Vuelvo a repetir, un sistema técnico es la estructura de todo un proceso. Vemos aquí la casa. Ese es un proceso, esa es una estructura. Es un proceso metodológico que se llevó a cabo por pasos, así como en la tortilla de harina del paso 1 al 7. Aquí, ¿cuántos pasos se tendrían que hacer para la construcción? Muchos pasos, bastantes pasos. No en todos son los mismos pasos. Todos los procesos son, los sistemas técnicos son procesos que se llevan a cabo para lograr algo, jóvenes. Y la técnica es el saber hacer las cosas. Pregunto, Areli. Areli, a ver, tú eres experta en ensamblar una computadora. No. Dime los pasos para que armes esa computadora. Te voy a contratar para que me armes una computadora. ¿Te animas? No. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? No, no sé cómo desarmarla, cómo armarla. ¿Qué necesitas? Necesito los cables, los botones. Pero aparte de los cables, ¿qué necesitas? Electricidad. Aparte de la electricidad, ¿qué necesitas? Conocimiento técnico. Conocer el sistema técnico. Conocer la técnica. ¿Se entiende? Sí. Necesitas tener conocimiento técnico. Es decir, todo esto es un sistema. Todo está conectado con todo. Si deja de funcionar el procesador, el microprocesador, no te va a funcionar tu computadora. Si deja de funcionar la energía dentro de tu computadora, se va la energía, no va a funcionar. Eso es un sistema técnico. Bien, Axel Eduardo. Bueno, maestro. Axel, ármame un vehículo. No sé. ¿Por qué, Axel? Porque necesito los pasos y las instrucciones para saber armarlo. Excelente. ¿Necesitas tener qué? Conocimiento. ¿Conocimiento qué? Técnico. Conocer del sistema técnico. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Apague su micrófono. Gracias. Brenda Saraí.
Apaga tu micrófono, H. Por favor. Brenda Saraí. Mande. A ver, Brenda. Te voy a encargar, por favor, que me urge que me armes un avión, que tú lo dirijas. ¿Lo puedes hacer? No. ¿Por qué? Porque necesito ver los pasos de cómo se maneja el avión y de cómo se arma. Ah, entonces, jóvenes, se entiende que necesitamos tener conocimiento del sistema, de cómo funciona. Por eso, jóvenes, no todos somos expertos en todo. Necesitamos habilitarnos y estudiar en lo que nos vayamos a dedicar. Necesitamos especializarnos, por eso son las especializaciones. Unos se especializan en armar barcos, en diseñarlos, en ensamblarlos, en armar trenes. No es tan fácil. Tenemos la transformación aquí. Entonces, un sistema técnico, uno de sus objetivos es la transformación de un objeto a un resultado, jóvenes. Tenemos el árbol al papel. Tenemos la materia prima. Aquí estamos transformando de la piedra a lo que viene siendo el cemento. Se obtiene el material o la materia prima de lo que viene siendo la piedra y enseguida se lleva a la fábrica para transformarlo en cemento. Y ahí tienen el producto. Quien ha ido a Huescalapa, para allá, para el rumbo a Ciudad Guzmán, Zapotiltic, van a visualizar este cerrito, que ya se lo terminaron casi, y es de puro cemento. Aquí tenemos otro tipo de técnica, y es el trabajo que ustedes van a realizar. Un trabajo el cual ustedes, en su momento, pueden visualizar en Tonalá, en Tlaquepaque, con las técnicas de soplado, técnicas de moldeado, que implica el proceso de creación o representación de una imagen, el modelo, de un objeto real, así como su elaboración manual, empleando generalmente arcilla o cera. Vemos aquí la técnica de soplado, cómo en su momento ellos transforman el material en objetos, cómo esta persona está transformando en un jarrón con sus propias manos lo que viene siendo el material a través de técnica, la reparación es otro tipo de técnica. Hace ratito sus compañeros no me pudieron resolver el problema de armar una computadora, arreglar un carro, armar un avión. Pues se necesita técnica, jóvenes, y se necesita conocer el aparato, se necesita conocer el sistema técnico. Si se le descompone una lavadora, lógicamente que no vamos a meter mano porque desconocemos el sistema técnico. No tenemos la técnica para arreglar. Y hay veces si nos aventamos, pues ahora le vamos a ver qué pasa. Y nos sobran hasta piezas. La técnica de captura. No cualquiera se pone a capturar un pez espada o ir al mar a capturar peces. Se necesita técnica. Se necesita técnica hasta para capturar en la propia computadora. Técnicas de servicio, fíjense nada más.
para dar un servicio, para atender al cliente, para atender en un restaurante. Se necesita técnica. Si ustedes investigan cómo los meseros en un restaurante tienen que atender, hay técnicas hasta para comer, técnicas para en los vehículos, en el transporte también, para la atención. Técnica de atención en los cajeros a través de los dispositivos que se encuentran, los artefactos. Pregunto. Vamos a ver a alguien que no haya participado o quien dice voluntariamente yo quiero participar. Axel, apaga tu micrófono, por favor. ¿Quién gusta participar? Adelante. Ya. Muy bien, Rocío. ¿Qué técnica dominas en estos momentos? La de la tele. La televisión. ¿Qué otra cosa? El celular. El celular. ¿Qué más? La laptop. El laptop. El estéreo. Muy bien. Pues sabes interactuar y tiene todos esos elementos, ¿verdad? Muy bien, Sí. gracias. Víctor Antonio. Sí, maestro. Víctor, platícame de todo lo que vimos el día de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste? A que todo lo que vayamos a hacer o todo lo que no sabemos incluye la técnica. Tenemos que saber cómo armar un carro hasta un avión, porque es importante saber la técnica para poder hacer las cosas. Si no supiéramos nada, pues todo estuviera mal. ¿Y es necesario conocer? Sí, maestro. Perfecto, Víctor. Muchas gracias. Vamos con Víctor César. Víctor, ¿me escuchas? Víctor César. Hola. Víctor, Hola, platícame, maestro. por favor, ¿qué aprendiste? Aprendí que para todo es necesario la técnica para saber elaborar bien las cosas, elaborar bien las cosas. ¿Qué más, Víctor? Que todo lleva técnica, todo está hecho con técnica y tecnología para elaborar un avión, un carro, una televisión, un tren, todo lleva técnica. Muy bien. ¿Y esto es un sistema? ¿Qué? Técnico. Un sistema técnico. Muy bien, jóvenes. Les encargo, por favor, de la manera atenta sus actividades el día de hoy. Los que me faltan de evaluar, les pongo su calificación, su comentario. Y los que me falten de enviar, por favor, no se les olvide, me faltan varios. Tengo que reportar ya calificaciones y me faltan algunos de ustedes todavía. Pues muchas gracias, jóvenes. Espero que todo esto sea de gran aprendizaje y nos vemos hasta la próxima. Buenos días a todos. Buenos días. Cuídense, Buenos por favor, saludos a sus papás. días. Buenos días. Yo no lo tengo. Buenos días. Gracias. Adiós. Buenos días. Gracias. Adiós a toda la Abandonamos, por raza. favor. Abandonamos. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias, maestro. Que tenga buen día. Gracias. Hay que abandonar, por favor. Gracias, maestro. Gracias, Gracias. maestro. Buenos días. Gracias. Un saludo y un gran abrazo. Gracias. Hay que abandonar, por favor, la sesión.